Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des publications Agora. Nous avons le plaisir d'échanger avec Federico Tesore, entrepreneur et investisseur argentin qui a fondé il y a plus de 20 ans inbel Sol Global, qui est la filiale argentine du réseau Agora. Federico, bienvenue et merci beaucoup d'être à nous. Muchas gracias por l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de l'Argentine qui, comme vous le savez, a élu pour la première fois il y a quelques semaines un président libertarien. Celle qui après des décennies de socialisme. Alors, Millet a un objectif très clair. Sortir de la crise, le pays connaît une inflation de 140 et dont 40 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment le pays en est arrivé à cette situation et qui est responsable. Comment gère l'Argentine à cette situation de crise et qui est responsable? Bueno, es una historia larga, pero en, a, a fines del, del, del siglo XIX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Eh, y yo te diría que a partir de 1930, pero más específicamente a partir de 1950, con el surgimiento del peronismo, Argentina empezó, eh, dejó de estar entre los 10 países más ricos del mundo medidos por PIB per cápita y empezó una senda de 70 años de eh, decadencia casi eh, sin, sin, digamos, sin escalas. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que, 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 que hubo una mezcla de situaciones, ¿no? Me parece que el mundo cambió y Argentina no supo adaptarse por un lado y por otro lado las ideas socialistas. Eh, conquistaron no, sol, no solo la idea de los la, la cabeza de los políticos argentinos, sino también la cabeza de la mayoría de los argentinos que votó eh, cuando pudo votar eh, políticos socialistas. ¿no? Eh, y de esa manera, eh, hoy en Argentina es muy difícil hacer negocios, eh, todo está regulado. Eh, todo requiere autorización de los políticos. Somos una de las economías más cerradas del mundo. Es muy difícil comerciar libremente con el mundo. Eh, el gasto, el, el Estado, que en su momento representaba el 15% del PBI, hoy representa el 40% del PBI y no tenemos empresas ni producción que puedan financiar todo ese nivel de gasto. Y hoy hay un sistema arraigado. Eh, por el cual los políticos son los únicos que pueden progresar en Argentina y hay eh, empresarios que también pueden progresar porque son amigos de los políticos y sindicatos muy fuertes los sindicatos son una de las, de las fuerzas más poderosas aquí en la Argentina que inclusive tienen medios de comunicación y, y empresas y conquistan eh, todos los estratos digamos de la vida de negocios en la Argentina eh, y esto provocó que hoy tengamos casi un 50% de pobreza y uno de los salarios eh, más bajos Bajos, eh, no solo del mundo, sino de América Latina. Solíamos ser el país más rico de América Latina, hoy creo que estamos en el puesto sexto eh, o séptimo. Eh, así que yo te diría, para resumir, que las ideas socialistas son, son, la, son el gran responsable, entre otros factores, de que Argentina hace 70 años esté en decadencia. Entonces, Miley representa como un cambio, una esperanza. Miley representa realmente este tipo de changement y de pour para las generaciones futuras. Sí, el fenómeno de Miley es totalmente inesperado porque hace dos años atrás Miley era una persona desconocida en la Argentina, era un economista privado, eh, pero empezó a hablar en los medios de una forma muy eh, que llamaba mucho la atención, de una forma muy, eh, digamos, muy particular y empezó justamente a tocar este, eh, este problema que hoy los argentinos lo ven en la calle. Hace algunos años no era tan claro que las ideas socialistas eran los responsables de habernos empobrecido, pero hoy con el 50% de pobreza casi y, y con la economía muy mal y con la, la gente viviendo muy mal, creo que fue mucho más claro el discurso de Mireille. ¿no? Eh, entonces, de ese punto de vista, creo que las ideas liberales que en el pasado eran vistas con desconfianza y con recelo, hoy son vistas como, como una esperanza para tratar de salir de esta decadencia. Eh, así que, y, y sobre todo en los jóvenes, creo que el discurso de mi ley fue muy exitoso entre, entre los jóvenes que hoy no trabajan para empresas y trabajan en forma freelance o, o en forma independiente. Eh, creo que, ese, que ese, esa gente compró el discurso de que de que hay que tener menos eh, regulación y menos impuestos y más libertad para que para que la innovación y el crecimiento pueda volver. En ese, en ese estrato, mi ley fue muy exitoso. Mm -hmm. Dans le monde entier, eh, Millet se le décrivent comme un personnage un peu excentrique de droite. ¿Es Est-ce vrai cette idée ou non? Tout le monde décrit Millet comme étant un personnage un peu excentrique d'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou c'est pas forcément le cas? Es muy buena pregunta y yo creo que en los medios internacionales se está dando el mismo proceso que se dio en los medios argentinos, en los medios de comunicación argentinos mainstream hace dos años atrás, que al principio lo que se rescataba de mi ley eran sus gritos, sus insultos, su des pelo despeinado, eh, etcétera, etcétera. Eh, entonces lo tendían a asimilar con líderes como por ejemplo Trump eh, u otros líderes de extrema derecha en el mundo eh, pero eso creo que es una mirada superficial y muy ligera de realmente de las, de las ideas de Milley y de quién es Milley. Milley no es un candidato de, de extrema derecha primero y principal cree en la constitución, en la división de poderes en el congreso eh, y, y, y es un liberal en el sentido clásico ¿no? Eh, es más él se cataloga como un anarcocapitalista ¿no? Él no cree en el estado. Su idea pura es que no cree en el estado, pero él dice bueno estoy en, el, en la tierra, en el planeta Tierra y me tengo que adaptar, entonces adapta sus ideas y, le, y, en, y en el fondo es un liberal clásico que piensa que tiene que haber libre competencia, por supuesto tiene que haber división de poderes, tiene que haber eh, este, propiedad privada, eh, entonces de ese punto de vista creo que con el tiempo lo vamos a ver, eh, creo que a, a nivel internacional, se van, con el tiempo se, va, se, va, se van a ver esas diferencias entre un líder como Milei y otros líderes este, globales que son más de extrema derecha. Creo que Milei es diferente en ese sentido. Muy interesante. Eh, Milei anunció que iba a dolerizar la economía, cerrar el banco central, privatizar la salud y la educación y reducir los gastos públicos en general. ¿Me podría decir lo que pensás de esas medidas y si se podrían realmente llevar a cabo en el país? Donc, Milley a annoncé qu'il allait dollariser l'économie en Argentine, supprimer la banque centrale, privatiser les soins de santé et l'éducation et couper les dépenses publiques en général. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures et est-ce qu'elles sont vraiment réalisables? Bon, bueno, je crois que muchas de ces idées eh, sont les correctes pour que l'Argentine. Se desarrolle, sobre todo las, que, las relacionadas a, a la economía, ¿no? Lo de privatizar la educación, creo que todas esas cosas van a quedar de lado por lo menos en este primer mandato. En Argentina son mandatos de cuatro años, con posibilidad de reelegirse por otros cuatro años. Entonces me parece que los primeros cuatro años mi ley va a focalizar sus fuerzas exclusivamente en la economía, que es el gran problema que tiene la Argentina hoy. Y de ese punto de vista, privatizar empresas públicas que pierden millones y millones de dólares por. Por día tenemos aerolíneas argentinas, que es una aerolínea de bandera, digamos, del Estado argentino, que pierde más de 3 millones de dólares por día, eh, o sea que es totalmente deficitaria. Eh, creo que es una muy buena idea. Es la única forma que, ha, que hay para que Argentina pueda salir de esta decadencia: es que baje el tamaño del Estado y, gracias a eso, se puedan bajar los impuestos y, gracias a eso, se puedan bajar las regulaciones y las empresas argentinas puedan volver a exportar al mundo y podamos tener una moneda estable y, y podamos eh, bajar la inflación. Hoy estamos con un nivel del de 150% anual de inflación. Este mes de diciembre seguramente llega a un 20% mensual en un mes. O sea, es una locura, es imposible. Eh, digamos planear y tener una empresa en la Argentina que pueda crecer con este nivel de la macroeconomía. Entonces, las ideas económicas son las correctas, van a ser muy difícil implementarlas, porque Milei si bien ganó con el 56% de los votos, con más de 12 puntos de diferencia con el candidato oficialista eh, Sergio Massa, eh, en el Congreso es una fuerza minoritaria, tiene muy pocos senadores y muy pocos diputados, entonces va a tener que salir a negociar y ahí, eh, y ahí la clave va a ser que también negocie, creo que como la economía está tan mal y la situación está tan mal, le va a ser difícil a los diputados y a los senadores no aprobarle, por lo menos inicialmente estos primeros seis meses, muchas de sus reformas, entonces creo que va a ser clave que estos primeros seis meses pueda pasar muchas de esas reformas. Y si es exitoso para pasar muchas de esas reformas, yo creo que la economía tendría que empezar a mejorar. Rápidamente. Y si la economía empieza a mejorar rápidamente, no es una locura que dentro de dos años, cuando haya renovación del de Congreso en la Argentina, pueda tener una fuerza política más fuerte. Y ahí sí pasar eh, reformas un poco más estructurales. Así que sin dudas va a ser un desafío muy grande, pero creo que, dado que la economía está tan mal y que él tiene tanto apoyo popular en la actualidad, creo que tiene chances de poder hacer esas reformas. Et pensait que la gente pourrait invertir, les entreprises aussi pourraient invertir en Argentine, comme il est, est-ce que vous pensez que les entreprises et les gens pourraient commencer à investir en Argentine à nouveau? Sí, yo creo que lamentablemente va, va a tardar eso. ¿Por qué? Porque en el año 2015 ya tuvimos un primer intento del ex presidente Mauricio Macri, que era un presidente un poco más capitalista, con una orientación más liberal, y que le fue muy mal. Hubo muchos fondos internacionales que invirtieron en la Argentina y perdieron muchísimo dinero. Entonces creo que hay mucha desconfianza global en la Argentina todavía. Entonces me parece que las, eh, las inversiones reales no solo de, de extranjeras, sino también de los argentinos, van a tardar un poco. A pesar de eso, si, si uno ve eh, la bolsa de, de comercio en la Argentina durante lo, el último año y medio subió un 200% en dólares, ¿no? En, en términos reales. Entonces eso quiere decir que ya hay algunos argentinos, sobre todo, que están viendo un cambio y que están invirtiendo en activos financieros argentinos. Los bonos argentinos y las acciones argentinas están valuadas muy bajos si uno lo compara con empresas similares o bonos similares de otros países de América Latina. Y esto explicó el, el, el rendimiento tan alto que tuvo los activos argentinos durante el último año y medio. Entonces yo creo que inversiones especulativas. Eh, seguramente siga viendo y ahora se están viendo algunos fondos internacionales que están eh, invirtiendo en acciones argentinas muy fuerte, pero creo que las inversiones reales, las inversiones en fábricas y en desarrollos industriales, me parece que acá se dice es ver para querer, ¿no? Primero van a querer ver que estas reformas se puedan realmente implementar y una vez que se puedan implementar, me parece que recién ahí van a, van a venir las inversiones. Pero sin duda, creo que Argentina tiene un montón de oportunidades para invertir y creo que todos los inversores globales tienen que mirar a Argentina muy, eh, muy, muy, muy de cerca, porque si estas reformas realmente pueden llevarse a cabo, el potencial de crecimiento de la economía argentina. Eh, si lo comparamos con el crecimiento que tuvieron otros países de América Latina durante los últimos 20 años, Argentina hace 12 años que no crece directamente cero, entonces hay un montón de potencial de inversiones en todo lo que te imagines eh, en la Argentina, así que seguramente de acá a 2, 3 años eh, se, se vean inversiones más, más, más fuertes, digamos. Muy bien. ¿Y Argentina, Argentina había sido eh, invitada a formar parte del BRICS a partir de 2024? Y, pero al final, eh, Miley decidió que no iba a formar eh, parte de la, de la alianza. ¿Pensás que es algo positivo para el país o no? ¿Es que es positivo que la Argentina ha decidido recientemente que no va a finalmente reunirse los BRICS, como lo anunció eh, Miley? Bueno, una de, de, de las grandes ideas de Miley es alinearse con el mundo occidental y capitalista. ¿no? Está, está queriendo alinearse muy fuertemente eh, con Estados Unidos. Eh, y con aquellos países que, en opinión de ley defienden las ideas de la libertad. Y está queriendo alejarse de países como China y como Rusia. De hecho, eh, pocos presidentes del mundo vinieron a la asunción de Milei el domingo pasado, pero uno de los presidentes que estuvo es Zelensky, ¿no? el presidente de, de Ucrania. Eh, entonces, eh, creo que la decisión de no formar parte de los BRICS es tratar de no alinearse eh, con China y con Brasil, sobre todo, que tienen un presidente socialista hoy, Lula. Entonces, hoy Milei no quiere eh, alinearse con esos países y está Prefiriendo alinearse con, eh, por ejemplo, con Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, él está diciendo que a nivel privado él le va a dejar la libertad para que todos los empresarios de la Argentina puedan comerciar libremente con todo el mundo, ¿no? Con China, con Brasil, con Rusia, etcétera. Pero a nivel gobiernos, eh, él está diciendo yo quiero alinearme solo con países este, más capitalistas. No me parece una mala, una mala decisión eh, y bueno, y veremos los resultados eh, eh, durante los próximos meses, pero me parece una, una, una Es una posición geopolítica. También se alió y se está queriendo aliar mucho con Israel, ¿no? Israel y Estados Unidos son los dos grandes países países que mi se está queriendo alinear durante los próximos meses. Es más lógico, digamos. Sí, va muy en línea de, de sus ideas liberales, ¿no? Y para volver al tema de la inflación, eh, sabemos que los argentinos eh, compran dólares siempre para hacer frente a la inflación y temen su dinero siempre para comprar dólares. ¿De qué otra forma eh, pueden escapar a la inflación ahora? Donc les Argentins, on sait qu'ils achètent beaucoup de dollars depuis de nombreuses années pour échapper un peu à l'inflation et parce que là le peso perd de sa valeur. De Quelle autre façon est-ce qu'il peut aussi échapper à l'inflation Bueno, Argentina tiene una larga historia de inflación. Te diría que les últimos 70 años. Eh, con pocas interrupciones, la inflación siempre fue alta y generalmente eh, nunca un argentino puede confiar en un banco argentino, lamentablemente. A mí me, tocó, me tocaba trabajar en un banco argentino en la crisis del 2001-2002, cuando estalló la economía y directamente todos los depósitos de los argentinos fueron confiscados. Entonces, desde entonces, muy pocos argentinos confían en los bancos para invertir sus ahorros. Como bien dijiste, muchos de los argentinos eligen el dólar como medida de protección. Eh, hace un rato hablábamos de la posibilidad de la dolarización de la economía y hoy la, la economía argentina está dolarizada, de hecho. Si uno quiere comprar un departamento o quiere comprar un auto, no paga en pesos argentinos, sino que paga en dólares. Las transacciones por, por, por montos bajos sí se hacen en pesos, pero las transacciones por montos altos se hacen en dólares. Entonces, la primera medida de protegernos de la inflación siempre eh, fue el dólar, eh, no solo dólar billete, sino también hay muchos, la, mu los argentinos que tienen dinero, los que no están en la pobreza y que tienen clase media, clase alta, guardan sus ahorros generalmente en Estados Unidos o en Europa, digamos, para cubrirse de estos problemas. Esa es una forma, la diversificación internacional, ¿no? Eh, el argentino está muy acostumbrado a diversificar internacionalmente eh, e invertir en otros países del mundo. Esa es la primera forma. Y la otra forma muy popular en la Argentina es el real estate. Hay muchas inversiones en real estate, a pesar de que Argentina siempre está en crisis, eh, el mercado inmobiliario siempre está muy fuerte y hay y unos viene visita a Buenos Aires, va a haber construcciones de nuevos edificios por todos lados y ur urbanizaciones también eh, en, en las afueras de Buenos Aires. Entonces, siempre hay mucha inversión eh, en, eh, en real estate. Y, y también creo que de ese punto de vista, eh, las criptomonedas. Eh, Argentina es uno de los países donde hay más ado adopción de criptomonedas. Uno puede comprar casi libremente bitcoins y, y otras criptomonedas atadas al dólar, eh, USDC, me sale y hay otras, eh, tranquilamente en muchos este, exchanges, en muchas empresas que te venden eh, criptomonedas. Así que eh, los más jóvenes, sobre todo, te diría que están adoptando mucho más lo que es criptomonedas, aquellos que ya tienen un patrimonio un poco más alto, se van a cuentas en el exterior y... Eh, real estate, también real estate global y, y otra inversión que siempre funcionó acá también bien es, aunque parezca mentira, las acciones. Hoy es, hoy, hoy es mal negocio invertir en los bancos en la Argentina y comprar bonos del Estado que siempre son muy arriesgados y tienen, digamos, este, posibilidad de no pagarse. En cambio, comprar acciones de empresas argentinas con negocios saludables eh, su, le suele ganar a la inflación también, con más volatilidad, con más subas y bajas, pero le suele ganar a la, a la inflación. Et quelle serait la stratégie que vous recommanderiez personnellement à une personne de la classe de médias qui veut protéger son contexte économique actuel? Quelle serait la stratégie d'investissement que vous recommanderiez à quelqu'un qui souhaite euh, protéger son patrimoine et échapper à l'inflation? Bueno, yo, yo diría la diversificación internacional me parece clave. Me parece que no hay que hoy por hoy, gracias a Internet y gracias al desarrollo de todas las plataformas tecnológicas que hay, no es eh, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo podemos acceder a alternativas de inversión eh, en todo el mundo. Entonces me parece que esa es una primera este, medida. La segunda me parece es empezar a, a ver el, el mundo de las criptomonedas con más cariño. Me parece sobre todo el Bitcoin que tiene emisión limitada. El gran problema de la inflación eh, son las monedas que tienen. Of oferta limitada, ¿no? Y eso les, les hace perder valor. El Bitcoin, el gran valor, es que tiene oferta limitada. Entonces eso eh, lo ayuda a mantener el valor. Y luego real estate, me parece que todo lo que es inversiones inmobiliarias eh, es un activo que nunca va a perder valor. Tiene poca renta y poco valor, eh, pero me parece que es una buena, una buena elección. Y finalmente, compañías este, que tengan negocios saludables. Lo bueno es que las empresas que cotizan en la bolsa, que venden productos y servicios, eh, suelen tener la capacidad de incrementar sus precios al mismo ritmo de la inflación. Entonces las ganancias de las empresas tendrían que seguir subiendo al mismo ritmo de la inflación y desde un punto de vista es una muy buena estrategia. Te diría que una estrategia combinada de todos esos, todos esos activos puede ser una, una buena idea. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Eh, fue muy interesante. Eh, espero que nos vemos pronto para otra, otra entrevista así. Un plaisir Marie, muchas gracias pour por entrevista et à disposition. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à télécharger gratuitement les deux rapports rédigés par nos experts de la Bourse Quotidien. Vous y découvrirez tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter de l'or ainsi que notre guide pratique pour s'initier aux crypto-monnaies. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un prochain entretien.